Adelante. Adelante, Jorge, te escuchamos. Sumándose a ello la presencia de basura. Debido a ello, un grupo de niños organizados de la zona, junto a la ONG Infant y la Municipalidad Distrital de Belén, realizaron la novena campaña de limpieza del río Italia. Esta campaña se realiza días previos al inicio del año escolar. Además, busca dejar en buenas condiciones los accesos de transporte fluvial que usan los niños para trasladarse a sus colegios. Bailarinos se desmayan y sus propias manos. Los niños recolectaron botellas y desperdicios que se acumulan debajo de las casas flotantes. Tras el recojo de los inservibles, los niños se dedican al reciclado del material plástico para poder darle un segundo uso, realizando manualidades que luego las venden. Debido a la contaminación de los ríos, la Municipalidad Distrital de Belén ha gestionado y está a la espera desde el gobierno central la dotación de embarcaciones fluviales que ayudarán diariamente en el recojo de inservibles en todas las comunidades inundadas como parte de la preservación del medio ambiente. Esta información de Chiquitos. Adelante, Richard. Y las lluvias continúan también afectando la región en Lambayeque.